Bona tarda a totes i a tots. Podria confirmar que em sentiu bé? Sí, em sentiu bé? Vale, perfecte, perfecte. Sí, Núria, És que no sentia cap mena de això i veia que no miraven. Bueno, sí. bé, és el que té aquestes coses així en remot, no? Bueno, bona tarda a totes i a tots, especialment a Vicente Garrido i a Maria Martínez, que m'acompanyen ara en aquesta mesa, podríem dir, no? Bé, com a directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, us dono la benvinguda a aquesta nova sessió d'investigació sobre recerques fetes o becades per TECFE. Aquests webinars són espais que donen continuïtat a les sessions d'investigació que periòdicament veníem fent de manera presencial en la nostra seu i que esperem tornar a fer en breu ara ja a la nova seu que tenim al carrer Pau Claris 158 de Barcelona. Com us posava la Berta en el xat, la recerca la podeu descarregar i la podeu trobar en la nostra pàgina web del TECFE. Bé, el tema del que avui parlarem tracta d'una matèria recurrent en la criminologia que ens preocupa a tots i a totes, no? Un tema que tindrà encara un llarg recorregut per investigar en els propers anys i vés a saber si generacions, no? Perquè es pot intervenir amb èxit en persones amb trets molt elevats de psicopatia? O es pot aconseguir que aquestes persones deixin de reincidir? Robert Herr és un prestigiós professor emèrit de la Universitat de Columbia de Canadà i creador de la coneguda escala PCL i la seva revisió PCLR, considerada com una de les eines mundials més precises per estimar el risc de la conducta violenta. Ens va visitar fa uns quants anys en el SECFE i en una conferència magistral que vam tenir la sort d'organitzar en el centre, ens deia que no en sabíem prou encara de tractar els psicòpates. Tot just estàvem abandonant aquella filosofia occidental dels anys 70 i 80, on es qüestionava tots els tractaments criminològics i de rehabilitació dels delinqüents i s'afirmava que res funciona. D'aquella visita d'en Herr fa aproximadament 20 anys i els estudis i la investigació ha evolucionat molt en aquest primer quart de segle XXI, no? Encara ens queda un llarg camí per a recórrer. Però ara sabem que models com el RNFR d'Andrews i Botta, els de la criminologia positiva, criminologia narrativa, models de vides i els del paradigma del desistiment, entre d'altres, són noves vies obertes d'intervenció molt esperançadores per ajudar a cobrir els buits en el nostre coneixement sobre els delinqüents violents d'especial gravetat i que tenen una relació directa amb la nostra capacitat de dissenyar programes o estratègies de tractament efectiu. I per què pensem que la recerca pot ser del vostre interès? Doncs perquè la recerca vol ajudar a concretar procediments que poden desenvolupar-se com a pràctiques en els centres penitenciaris de Catalunya, amb l'objectiu de poder incrementar l'efectivitat dels programes de rehabilitació en delinqüents amb una violència especialment greu i aconseguir d'aquesta forma disminuir la seva reincidència. La recerca ha aprofundit en el coneixement d'assassins serials, assassins múltiples, homicides sexuals, homicides instrumentals i agressors sexuals a qui s'han fet entrevistes i s'han passat diverses proves. Els resultats mostren la importància dels relats dels interns per millorar la valoració del seu risc, així com el progrés del seu tractament. També s'han estudiat les escales de valoració del risc i de diagnòstic de psicopatia. I per explicar tot això avui aquesta recerca, avui tenim la sort de comptar amb els seus actors, dues persones d'àmplia trajectòria i reconegut prestigi. En Vicente Garrido Genovés, quasi no necessita presentació. A més, fa poc el vam tenir aquí en el centre amb motiu de la festivitat de Sant Jordi. Ell és catedràtic de Criminologia de la Universitat de València i presenta una trajectòria vital i curricular extraordinària i amb moltíssimes participacions en recerques i publicacions de tot tipus. El seu àmbit temàtic més conegut i reconegut és justament l'estudi del crim i la psicopatia, així com el tractament de les persones que han comès delictes molt violents i ha participat en diversos projectes d'investigació i recerca. I la Màriam Martínez García treballa actualment com a psicòloga en el Servei de Rehabilitació de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del nostre Departament de Justícia. És la responsable del programa d'atenció especialitzada dels centres penitenciaris.
Té també nombrosos estudis i publicacions en el tema que ens ocupa i és professora associada en el grau de Criminologia de la Universitat de Barcelona. L'exposició durarà uns 25 minuts i un cop acabada disposarem d'un quart d'hora per respondre les vostres preguntes que podeu formular en el xat conforme se us vagin acudint i contestarem tan aviat com acabi l'exposició amb Marc Cerón com a moderador. Sense més, cedeixo la paraula a Vicente Garrido i la Maria Martínez. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies. Ai, veig que hi ha un mica d'eco, però intentarem que no sigui massa molest per poder fer la intervenció. Bé, començaré dient que aquesta recerca neix una mica del neguit personal i professional, no? Atès que sovint en el desenvolupament de la meva pràctica professional m'havia trobat en la difícil situació d'haver de prendre decisions sobre casos que revesteixen especial complexitat, perquè sobresurten d'allò que és comú i amb el que habitualment treballem. Llavors recordo que cap allà l'any 2018 vaig coincidir amb el professor Garrido al Congrés Espanyol de Criminologia, Oviedo, i li vaig preguntar: Vicente, tu que coneixes, que has estat creador i partícip del desenvolupament dels programes que actualment fem a les presons catalanes, tu que els coneixes bé, tu creus que en aquests casos d'especial gravetat, aquells que són extremadament violents, que hi ha hagut un ús de la violència per sobre de lo necessari per cometre el delicte, tu creus que realment els programes que nosaltres fem funcionen? Llavors el Vicente, que és una persona prudent, no? En el seu moment no em va donar una resposta contundent, com jo hagués esperat, però sí que és cert que es va engrescar moltíssim en aquesta recerca, la qual cosa jo doncs, li agraeixo profundament. Així doncs, l'objectiu de la recerca que aquí us presentem doncs, bàsicament va envoltant de generar procediments que es puguin dur a terme en els centres penitenciaris catalans per tal d'incrementar l'efectivitat dels programes de rehabilitació en delinqüents que han fet un ús d'una violència, com dèiem, especialment greu. I per això, després d'haver fet una àmplia revisió bibliogràfica sobre aquesta qüestió, no? I els diferents estudis que s'han fet a nivell mundial, no? Doncs ens vam plantejar les següents preguntes. No? Quin valor pot tenir el relat de l'intern en temes relacionats amb el seu tractament i amb la seva reinserció? Quin és el nivell de risc actual que presenten els subjectes i si es podria afegir informació valuosa derivada del seu relat. També ens preguntàvem, no, quina era la utilitat de fer servir la PCL en aquests subjectes. No? Quina utilitat li podíem treure de veritat a l'ús de la PCL. No? També ens preguntàvem si seria redundant l'ús de la PCL amb altres instruments de valoració del risc, com per exemple l'ACR20 o l'SBR20. Una altra qüestió que ens formulem, és si és rellevant l'ús d'un inventari d'ampli espectre psicopatològic, com per exemple l'MMPI-2. També una altra qüestió era com es pot millorar en l'aplicació del principi de responsivitat en el model RNR, que és el model que actualment desenvolupem a les presons. No? I també, i ja per finalitzar, la darrera pregunta era com podem integrar el paradigma del desistiment en el vigent model que fem servir de predicció i gestió del risc. Doncs bé, amb aquestes preguntes hem realitzat un estudi de caràcter exploratori amb un disseny transversal d'estudi de cas amb una mostra total de 29 subjectes. La mostra escollida havia d'obeir a dos criteris. Per una banda, ser autor d'un delicte d'especial gravetat i per l'altra, formar part de grups on existeixen importants dificultats a l'hora de participar de manera genuïna i exitosa en els programes de tractament. D'aquesta manera, es van establir els següents grups experimentals, que ara passo a descriure-us. El primer grup és el d'assassins en sèrie, que són subjectes que han matat a dues o més persones en períodes diferenciats.
En aquest cas, un subjecte tenia dues condemnes separades per homicidi i un altre un total de 23 condemnes per diferents delictes. El primer tenia 9 víctimes, una d'elles a Espanya, i l'altre 3 homicidis. De les dues dones d'aquest subgrup, una tenia dues víctimes i l'altra dos intents d'homicidi. En total, aquest grup acumulava un total de 25 víctimes, més altres dues que van sobreviure, que eren els intents d'homicidi. No presentaven cap diagnòstic psiquiàtric, tret d'un on constava consum abusiu de drogues. A més, aquest era l'únic subjecte que presentava antecedents aquí a Espanya. El segon grup, el d'assassins múltiples en un sol acte, estaria format per subjectes que han matat almenys a un individu i han intentat matar a un altre en una mateixa seqüència d'acció, és a dir, en una continuïtat psicològica, el que implica generalment un espai únic on la intenció de matar no decau. En total, aquest grup sumava 11 víctimes d'homicidi i 3 d'intent d'homicidi. Sols un subjecte presentava diagnòstic també per consum abusiu de drogues i les condemnes anaven dels 15 als 14 anys. Ai, perdó, als 40 anys. El tercer grup, el de delinqüents instrumentals d'alta violència, aquests estaven definits com aquells que en el transcurs de la comissió d'un delicte van exercir una violència greu i innecessària de manera premeditada i sense raó aparent. Tots tenien una única víctima, excepte un, que havia matat a dues persones en el context de violència familiar i tenia altres dos homicidis anteriors pel mateix motiu. El quart grup el formen els homicides sexuals, que com veieu aquest grup és més reduït en nombre perquè els que teníem preparats per fer l'entrevista, alguns d'ells van refusar participar, suposem, no? Doncs que per la càrrega moral que representava això. Llavors, els delinqüents, bueno, els homicides sexuals són delinqüents sexuals que han mort la seva víctima i en aquest cas tres dels quatre interns tenien una única condemna, mentre que l'altre tenia tres condemnes per dos delictes de violació i homicidi, profanació de cadàver, violació de domicili i robatori. Aquest era reincident en agressió sexual i els altres tres tenien una única condemna, com hem dit abans, tot i que un, que era homicida de nens, tenia dues víctimes, una en grau de temptativa. I per últim, el darrer grup és el de delinqüents sexuals, doncs, que han mostrat una violència innecessària o una fantasia elaborada o ritual en la realització de l'agressió sexual. I aquí el que més destaca és la mitjana d'edat, que és força més baixa en aquest grup que en els anteriors. En resum, aquests 29 subjectes van ser responsables de 52 homicidis i 6 en grau de temptativa. I en general els podem considerar especialitzats en la seva activitat delictiva o bé d'una única acció delictiva. Els mètodes de recollida d'informació que vam utilitzar bàsicament va ser l'entrevista, orientada a recabar la història de vida, sobretot la part que té a veure més amb el delicte i amb els tractaments i les seves expectatives de futur, tal com defineix la criminologia narrativa. L'escala d'avaluació de psicopatia de Herr, revisada. La guia de valoració de risc de violència, l'ACR-20 en la seva versió 3, per avaluar els factors de risc i les necessitats criminògenes. El protocol de valoració del risc de violència sexual SBR-20, només aplicat a delinqüents sexuals no homicides. L'inventari multifàcic de personalitat de Minnesota 2, reestructurat. I, per últim, el protocol de valoració del risc canvi, així també com vam realitzar el buidatge d'altra informació rellevant que consta en el Servei Informàtic Penitenciari Català. Ara, doncs, us dono pas al professor Vicente perquè us expliqui quins són els resultats de la recerca.
Vicente, no et sentim, està silenciat. Sí, ¿se me oye ahora? Sí, gracias. Vale, muy bien. Bueno, estaba comentando que muchas gracias a todos y como tan solo dispongo de unos pocos minutos, pues voy a concretar lo más fundamental de la investigación. Quien quiera tener una mirada más profunda, pues solo tiene que acceder, ¿verdad?, a la investigación que está colgada. Bien, hemos visto que en los planteamientos de investigación que ha formulado antes Mariam, el relato aparecía como una cuestión fancularmente importante. Y esto es así porque en los últimos años, debido al desarrollo del modelo cognitivo-conductual de Andrews y Bonta, el modelo RNR, etcétera, hemos hecho un esfuerzo y creo que necesario por protocolizar y disponer de herramientas de predicción que hasta hace muy poco efectivamente no teníamos. Este desarrollo, sin embargo, no tiene por qué ser excluyente con un desarrollo paralelo que plantee una serie de cuestiones que difícilmente pueden encontrarse en la aplicación de los instrumentos o los protocolos de evaluación de riesgo. En concreto, todo lo que nos está planteando en los últimos años la teoría del desistimiento, la criminología narrativa asociada, en el sentido de destacar el papel agente del individuo, es decir, el papel autónomo que tiene el sujeto a la hora de estructurar sus percepciones, a la hora, en definitiva, de interpretar los hechos que le suceden en la vida. Creo que esta parte, mucho más cualitativa, que entra más quizá en una psicología de tradición, por así decirlo, más humanista, más cualitativa, puede ser de particular interés en este grupo de individuos que a lo largo del tiempo se ha mostrado particularmente resistente al tratamiento. No solamente aquellos que tienen puntuaciones más altas en psicopatía, sino delincuentes multireincidentes o todos aquellos que, como conformaban parte de nuestra muestra, pues han llevado a cabo comportamientos violentos de una gran gravedad. Entonces, lo que hemos encontrado en el estudio de los relatos es que, por una parte, en la determinación de las excusas o neutralizaciones que ellos utilizaban, en efecto, ellos hacen un uso extenso de las técnicas de neutralización. En definitiva, aquellas técnicas que permiten exonerarse de un modo más o menos completo acerca de la responsabilidad o su participación en los hechos. Como es lógico, ya lo decían los Saiques y Macha, los que desarrollaron las técnicas de neutralización, la negación de la responsabilidad es la más utilizada. En la negación de la responsabilidad, el autor no niega su responsabilidad en los hechos, pero la matiza, la filtra de tal manera que queda, en cierto sentido, al menos parcialmente exonerado, ¿verdad? Perdí la cabeza, estaba bajo los efectos de las drogas, cualquier otra circunstancia que haga que el individuo no fuera un agente plenamente capaz y con la intención plena de cometer el hecho. A continuación, también figura la negación de la víctima. En cierto sentido, la víctima se lo merecía o provocó o hizo alguna cosa que podía interpretarse como una invitación o al menos como una razón para poder comprender el acto violento. Esto se aplica, desde luego, a situaciones de asesinatos o de agresiones graves a mujeres, pero se puede aplicar también en otros casos, en otros delitos donde la otra persona quizá actuó de una manera violenta sin ningún tipo de razón y, por consiguiente, nuestro sujeto, el interno entrevistado, se vio obligado, por ejemplo, a defenderse. Y en algunos casos aparece la técnica que Saiki y Matcha denominaron la condenación de los condenadores, que es de alguna manera quitar legitimidad al sistema de justicia en la aplicación de la condena. Esto es un clásico, ¿verdad? En el estudio de los delincuentes, muchos internos siempre encuentran que comparados con otros han sido juzgados más duramente, no se les apreció determinadas circunstancias, etcétera. Por consiguiente, no puede sorprendernos. Pero sí que es interesante que tomemos en consideración estas técnicas de neutralización por cuanto que nos están presentando
una parte importante del modo en que ellos entienden y comprenden su crimen, con independencia, repito, de las valoraciones de riesgo de las que luego me ocuparé. Este tipo de neutralizaciones están siempre al servicio de la defensa del yo. Los estudios recientes de Lou Pressler y de otros autores en el ámbito de la criminología narrativa destacan la importancia de que el individuo tenga un relato tal que el sujeto pueda presentarse como una persona, a pesar de todo, moralmente aceptable. En una división que ella hizo sobre un relato, sobre el relato del yo, en el que se podría distinguir entre un relato inestable, cuando el sujeto da razones incongruentes o puntos de vista distintos acerca de las razones del crimen, o un relato de retorno, de reforma, donde el sujeto de algún modo recupera a través de la expiación de la cárcel el yo auténtico o el yo moralmente válido que era antes de cometer el crimen. Repito, este tipo de relatos nos sirven para entender la importancia que tiene de cara al individuo la estructuración de su yo como una persona digna y valiosa, algo que no deberíamos despreciar, sobre todo porque puede haber personas que efectivamente muestren un yo inestable, incongruente o claramente discrepante con respecto a lo que debemos entender por una persona que ha estructurado su valoración del yo o su sentido del yo de acuerdo con una serie de principios morales que le permiten cumplir la ley. Por ejemplo, podemos decir que aquellos individuos en los que hay razones poderosas, importantes o determinados hechos que ellos los explican como necesarios o importantes para ellos, pero que son claramente criminógenos, podemos entender que ese relato todavía no es un relato que podamos considerar adecuado o que podamos considerar propicio para la reinserción. ¿Por qué? Porque todavía asume un antiguo yo, ¿verdad? El antiguo del delincuente. Esto se puede ver más claramente, desde luego, en grupos de sujetos terroristas, en personas que han cometido crímenes por motivos ideológicos, que se aferran a ese yo porque para ellos lo es todo, ¿verdad? Pero en el ámbito, por así decirlo, de la delincuencia común, es importante tener en cuenta efectivamente cómo se estructura ese relato. ¿Por qué? Porque a la hora de plantear el riesgo o el nivel de riesgo, no da lo mismo, ¿verdad?, que determinados relatos tengan ciertas neutralizaciones periféricas o neutralizaciones centrales. Planteamos como hipótesis, dado que nuestra investigación, como ha comentado María, es necesariamente una investigación prospectiva, ¿verdad?, sobre todo de análisis de situaciones o de circunstancias y de plantear hipótesis de investigación o de tratamiento. Lo que quiero decir es que es importante examinar en qué medida determinadas neutralizaciones son periféricas y que no afectarían a las probabilidades, por así decirlo, de reinserción, porque sencillamente están apuntalando un relato del yo que para el sujeto debe de fundamentarle una autoestima suficiente para salir adelante. Es la diferencia que hay entre alguien que es capaz de decir: mi delito fue horrible, estoy arrepentido, pero eso no significa que yo como persona sea horrible. Aunque esto siempre es objeto de debate y ciertamente aquí no podemos extendernos demasiado, es un punto que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Bien. Pasando ya a la predicción, ¿qué es lo que nosotros hemos visto y también la conclusión de una revisión exhaustiva que hicimos acerca de este punto? En primer lugar, en esta muestra, ¿verdad?, donde estaba, por así decirlo, lo peor, ¿no?, en términos de gravedad y de condena de la población de Cataluña, o al menos una parte, lo que nos hemos dado cuenta es que había muy pocos psicópatas en el criterio de la PCLR. Tan solo había un sujeto que superaba los, creo recordar que eran los 26 o los 27 puntos en la escala de 40. Había, no me acuerdo ahora, pero 4 o 5 que pasaban de los 20, y el resto estaba por debajo.
Es decir, una primera conclusión importante que tenemos que hacer es que en este grupo donde en teoría tendría que haber tantos psicópatas, en la práctica apenas hay psicópatas. Esta es la primera cuestión importante. Del resultado de la investigación y de la comparación, simplemente por pura comparación casi visual, ¿verdad? Puesto que eso se trata de una muestra que claramente impide hacer pues estudios cuantitativos de diferencias, etcétera, que no era el motivo, ¿verdad? Lo que nosotros hemos observado es que en realidad el papel fundamental de la PCLR está más a la hora de orientarnos sobre cómo plantear el tratamiento, es decir, como variable moderadora a partir de las facetas que presenta la PCL y no como un elemento de predicción. Porque de hecho se sabe por la investigación que en términos de predicción la PCL está por debajo, por ejemplo, del HCR20 y no se ha revelado hasta estos momentos la importancia para la predicción de la reincidencia de la faceta 1 y 2, que sería probablemente lo más sustantivo de la PCL, ¿no? En términos de reincidencia, nosotros creemos que la HCR20 presenta un modelo muy interesante, muy, muy útil y que si se complementa con los 5 pasos de Logan, uno de los autores que trabaja, uno de los investigadores que trabaja con esta escala, creemos que puede ofrecer un marco muy interesante a la hora de estructurar la intervención en términos del riesgo, porque se lleva a cabo a través de estos cinco pasos. Establecer cuál es el problema que ha tenido el sujeto, entendiendo por problema sus problemas delictivos, analizar qué tipo de predisponentes o aspectos más entroncados en su ambiente y en su personalidad han jugado un papel relevante, encontrar qué elementos detonantes pueden estar próximos o bien en la cárcel o bien en la salida, facilitando la reincidencia, analizar si existen aspectos dentro del individuo y de su ambiente que pueden incidir a la hora de perpetuar los problemas y en ese sentido pues son aspectos de fuera del individuo, pero que lógicamente pueden incidir reactivando, por así decirlo, predisponentes que pueda tener más en su personalidad y luego finalmente preguntarse por aquellos factores que podrían ser un elemento de protección o de inhibición del crimen. Creo que este es un modelo muy elegante, muy sencillo de resumir la información fundamental. Repito, en términos de la valoración de los factores que mide el HCR20. Otra cuestión es justamente la incorporación en la valoración cualitativa privada que hace luego el profesional, la información derivada de el relato, esa información más cualitativa a la que antes había hecho referencia. Bien, en términos de tratamiento, antes he comentado que la PCLR puede ser importante en términos de orientar la responsabilidad. La responsabilidad o la individualización del tratamiento con respecto al sujeto. Revisamos la investigación y vimos, no hay tiempo para explicarlo, pero vimos que hay determinadas combinaciones de facetas en asociación incluso con determinadas escalas del MEPI que podrían orientarnos a la hora de establecer qué tipo de programa se ajusta más a qué tipo de individuo. Sobre todo porque hoy en día la moderna literatura destaca una vez más, como ya lo venía haciendo desde hace años, pero yo creo que en los últimos años ha destacado todavía más, destaca que no podemos decir que este tipo de sujetos son del todo intratables. Es decir, hay mucha herencia aprendida que inmoviliza muchas veces la mera adopción de programas que pueden resultar interesantes. Y en la investigación destacamos la importancia del modelo tridimensional de Chutik y Achieri como una vía prometedora para la mejora de la intervención. Porque básicamente lo que plantea ahora la investigación es que los psicópatas pueden no solamente obtener resultados positivos de tratamiento, puesto que ya hay algún trabajo experimental que lo ha demostrado, sino que también pueden ser objeto de la alianza terapéutica necesaria para establecer ese cambio. El modelo de Chutik y Achieri maneja de una manera muy acertada los tres grandes relatos que continuamente están de alguna manera planeando como fantasmas en el programa de tratamiento, y es el relato que defiende el interno, el relato que defiende
la sociedad a través de la condena emitida por los jueces, también sería el relato de las víctimas que existe en justicia y luego de alguna manera el relato de lo que debe de implicar un tratamiento o terapia que representa, ¿verdad?, el equipo de tratamiento. Creo que el manejo de esos tres relatos está muy asociado con las metas que se pueden conseguir, con el uso de las el uso y la confrontación de las neutralizaciones o las distorsiones cognitivas, en definitiva con el desarrollo de lo que es la motivación para llevar a cabo el cambio. Porque, tal y como comentaba anteriormente María, creo que una cuestión importante que se deriva de esta investigación es que el modelo de riesgo, necesidad y responsabilidad es un modelo que ha conseguido cosas muy, muy importantes, ha ayudado a protocolizar el tratamiento, se revela siempre como una estrategia efectiva, pero creo que también ha mostrado sus limitaciones, ¿verdad? Muchas de estas limitaciones se derivan, por ejemplo, de su rutinización, si se puede emplear esta palabra, y el hecho de que presta demasiada atención a los elementos de riesgo, a los crímenes y poca atención al delincuente, a la motivación y a sus aspectos emocionales. Y creo que una de las cuestiones importantes que se derivan de nuestra investigación es en qué medida nos perdemos muchas cosas si no hacemos un esfuerzo para comprender cuál es la función que sirve el crimen o los crímenes al sujeto. ¿Qué es lo que busca el individuo con estos crímenes? ¿Qué necesidades está intentando satisfacer? Esto está derivado de la investigación del modelo del desistimiento, también del modelo de las buenas vidas de Tony Ward, que también guarda una gran relación con los trabajos de Maruna y del desistimiento, y que ciertamente creo que es un paso que podemos dar con este tipo de sujetos, que son una minoría de la población penitenciaria, pero que plantean mucha ansiedad, generan mucha preocupación, mucha, como se dice ahora, mucha alarma social y que muchas veces pues nos deja un poco, digamos, sin armas, ¿verdad? Porque vemos que quizá las actividades convencionales pues no acaban de obtener los resultados deseados, no nos fiamos de ellos, no conseguimos establecer con ellos un buen rapport. Y una cosa muy importante, y ya me estoy yendo del tiempo y no puedo más, dejo ya bueno, acerca del MEPI, simplemente creemos que el espectro patológico lo estamos despreciando y creo que sin necesidad de entrar a determinar la importancia de graves problemas mentales, sí que es cierto que hemos encontrado que existen determinados perfiles que deberían ser muy importantes, sobre todo si los asociamos con otras valoraciones o la PCLR, que podrían ser muy importantes a la hora precisamente de facilitar la responsabilidad o la individualización del programa con respecto a los individuos. Y ya, lo que quería decir es que tenemos que hacer un esfuerzo para quizá ser un poco más creativos con estos individuos y darnos la oportunidad de que estas personas encuentren un modo de apuntalar su autoestima, su visión del mundo, a través precisamente de cauces prosociales. Y hemos encontrado que hay un efecto de escletorización de los programas. Hemos encontrado que muchos internos asumen los programas como los estudiantes, ¿verdad?, determinadas clases. Hay hasta un lenguaje, hay hasta un código para referirse si las personas han hecho ya tal módulo o han hecho tal otra cosa. Y nosotros creemos que este problema es un problema grave, este problema de tumefacción de los programas en estos individuos que han cometido delitos más graves, creo que es algo que debería subsanarse. Y una manera de hacerlo es precisamente a través de algunas de las propuestas que planteamos. Y nada más, Marian, que me he ido 4 minutos, simplemente recoge ya al final. Sí, no pateixis, jo. Només per recollir la darrera idea, sí que esmentar que en aquest sentit volíem remarcar la importància, no?, de millorar les habilitats dels professionals per tal de manegar, com tu deies, l'evolució del relat de l'intern amb l'objectiu bàsicament de que pugui maximitzar, no?, el seu procés de canvi, o sigui que realment els professionals puguin ajudar en l'evolució del relat cap al procés de canvi, no? I en aquest sentit, doncs, també comentar que una de les actuacions que ja s'han iniciat des de la subdirecció general és l'elaboració d'un protocol que justament el que busca és una ràpida detecció d'aquests casos per així
poder fer una adequada gestió del mateix doncs, al llarg del compliment de la condemna. I aquí està tot per la nostra part. Ara esperem les vostres preguntes. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Vicente i Marian. Mentre us animeu a traslladar les vostres inquietuds en forma de preguntes en el xat, us volíem traslladar una primera reflexió i un parell de preguntes al voltant d'aquesta reflexió. No? En l'informe heu comentat que l'anàlisi del relat que fan els interns és rellevant per previr el risc de reincidència, així com també per determinar els objectius d'intervenció. Al voltant d'aquesta afirmació, dues preguntes. Podríeu aprofundir una mica més posant exemples de quan aquesta anàlisi us condueix a predir un risc alt? I una segona, quins objectius d'intervenció recomaneu quan es prediu un risc mig o potser baix? Gràcies. Penso que hem d'avisar el Vicente del micro. Sí, perdón, es que como lo cierro para que no haya acoplamiento hay que acordarse, vale. No, yo creo que es importante ver, esta primera pregunta se relaciona un poco con el concepto que introducimos en la memoria de distorsión en neutralización periférica o central. Creo que una persona que utiliza neutralizaciones que son centrales está estableciendo un relato donde el sujeto, digamos, se exime por completo de la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, cuando un individuo plantea un relato donde no incide en lo que él hizo o incide de una manera importante en las razones o en las excusas o simplemente tergiversa hechos que son definitorios de esa actividad criminal, lo que significa es que el relato que él mantiene es un relato de absoluta protección del yo. No es un relato de retorno o de reforma a un yo valor que antes de cometer estos crímenes se podía considerar que era moralmente defendible, ¿verdad? Estos son ejemplos muy importantes y en la investigación hay varios casos, ¿verdad?, de personas que sencillamente están intentando explicar el crimen haciendo todo lo posible para que ellos quedan al margen de todo. Ya no hablo de negarlo, porque también lo hubo, ¿verdad, Marian? Personas que simplemente dijeron, no, es que yo no hice esto. O sea, ¿a mí de qué me está hablando? Claro, esto de alguna manera el trabajo lo hace más fácil, ¿no? Ni siquiera reconoce el delito, él es del todo inocente, en términos, digo, del relato, porque puede ocurrir que por sus circunstancias o por sus razones tenga poca probabilidad de reincidencia, ¿verdad? Pero en términos de lo que significa el relato, ahí no hay ningún problema. Entonces, está claro que con estos individuos, al margen de trabajar los programas que ya están estructurados, etcétera, es necesario que el sujeto dé un paso y que sea capaz de sentir y de plantear un relato que tenga una conexión con su capacidad como ser humano, agente y voluntaria de cometer los crímenes como lo hizo. Bueno, todo el trabajo sobre desistimiento destaca esto, ¿verdad? El hecho de que los individuos que consiguen acabar con una larga trayectoria criminal dicen, no, es que esta persona que antes hacía esto ya no me representa, ya no soy yo, tengo otros intereses, etcétera, etcétera, ¿verdad? Claro, este relato está todavía muy lejos de algunos de los sujetos que entrevistamos, en otros no. Y con respecto a la segunda pregunta, bueno, yo creo que una persona de riesgo medio o riesgo bajo en realidad es una persona que se supone por la valoración de tales factores que tiene un medio, por así decirlo, de regreso positivo. Entonces, yo creo que ahí lo más importante en estas personas es centrarse en aquellos aspectos que hemos considerado o que podríamos considerar que son más vulnerables. Por ejemplo, aquel individuo que tan solo tiene problemas cuando abusa del alcohol o de las drogas, aquella persona que ha tenido determinadas dificultades con aspectos de su comportamiento que tú sabes que son específicos o definidos y que pueden ser controlados, por ejemplo, personas que tengan pues, una impulsividad muy elevada o ataques de ira, pero que
haya, por así decirlo, un ambiente benigno de regreso y no presente mayores dificultades, ¿verdad? Este tipo de sujetos probablemente con un poco de suerte salen adelante, sobre todo los de riesgo bajo, ¿no? El problema son todas estas otras personas que, como digo, tienen una vida muy complicada y lo que nosotros creemos es que además de valorar todos esos factores de riesgo que ya valoramos con la PCLR, con la HCR, con el riscambio, etcétera, tenemos que hacer un esfuerzo para que el individuo tenga una razón poderosa para cambiar, y esa razón poderosa para cambiar, al menos tal y como nosotros lo planteamos, solo puede darse si el sujeto es capaz de generar un relato donde él ha sido protagonista de su pasado, ha sido protagonista de la acción criminal y también tiene que ser protagonista de su recuperación. Y eso exige un pensamiento lúcido, no necesariamente alguien muy inteligente, pero sí una persona lúcida, ¿verdad? Una persona que comprenda sus necesidades y qué intentó satisfacer mediante sus necesidades, ¿verdad? Ahora hay varios ejemplos en el informe de personas que en cuanto son confrontadas, ellos pueden dar un poco más. Y en este punto creo que esa labor que nosotros la hicimos de una manera pues un poco apresurada, porque claro, eran 29 sujetos, había muchas entrevistas que hacer. Yo creo que en el transcurso o en el contexto de una estancia penitenciaria prolongada, pues hay muchas oportunidades, ¿verdad?, para construir y trabajar ese relato. Bé, de moment, doncs, cap altra pregunta a nivell del xat, però sí, mira, en aquest moment sí. En Ramon ens comenta, la defensa del jo varia en intervenció individual o grupal. Pel fet de la necessitat de mantenir una imatge al mòdul, seria aquest un element distintiu? Perdona, Vicente, el micrófono. Marian, si quieres tú contestar, puedes recordar también que algunos internos dijeron cosas acerca del problema de revelar cosas delante del grupo y eso, ¿no? ¿Te acuerdas también que lo comentaron? Sí, eso es lo que anava a apuntar, que justament, sobretot en el cas de les dones, veien un problema al fet de participar en una activitat grupal en la que havien facilitat el delicte, justament perquè no volien era que la resta del mòdul s'enterés d'allò que havien fet, i amb la qual cosa, de fet, alguns el que comentaven en relació a haver de reconèixer el delicte com una dificultat o com una cosa que els frenava en el voler participar en el programa d'intervenció. I com deia, tot i que ens ho van dir en diferents centres, va ser molt remarcable en el cas de les dones, que semblava que era una cosa que els preocupava més, perquè, i a més, fins i tot ho deien així, com malgrat que tots signem com una mena de normes del programa en el que no hem de revelar tot allò que es treballi aquí dintre, sabem que si expliquem alguna cosa aquí en el programa, després se sabrà a tot arreu. I llavors ho valoràvem com alguna cosa bastant negativa. ¿Verdad? Porque, claro, todos sabemos que la economía de tratamiento pues exige en muchos casos, ¿verdad?, trabajar con grupos. También sabemos que el trabajo con grupos pues tiene una serie de ventajas muy, muy destacadas, ¿verdad? Pero tenemos que ser conscientes también, llegado a este punto, ¿verdad?, en el siglo XXI, que hay cosas que son complicadas, ¿verdad?, de tener en grupo. Hace muy poco estuve hablando con una persona que está terminando de cumplir una condena por un delito sexual y a la que estoy, bueno, un poco asesorando porque tengo amistad, ¿verdad?, con su madre. Y tengo con él conversaciones de vídeo, ¿no?, o de Skype, y él me dice, claro, es que yo estoy en un grupo y yo no tengo nada que ver con el resto de la gente, ¿verdad? No era del todo cierto, tenía cosas que ver, ¿no? Pero bueno, ya entendemos lo que él quería decir.
Y es verdad, en muchos sentidos era diferente. En otros no, pero en otros muchos sentidos sí. Entonces tenemos que pensar y tenemos que saber que pagamos un precio. Obtenimos unas ventajas, sin duda, no podemos estar trabajando, ¿verdad?, uno a uno, no podemos introducir un modelo médico-terapéutico, ¿verdad?, de estilo delincuente-enfermo. Todo esto ya hemos pasado por ello, ya lo hemos vivido, ya hemos escrito mucho sobre ello, pero tampoco podemos olvidar que hay gente que necesita no desconectar dentro de un grupo, ¿verdad? ¿Te acuerdas, María, lo que nos dijo un interno de esto? ¿Ya se ha escrito la carta a la víctima? ¿O dijo algo así, ¿no? ¿Ya tengo la carta a la víctima? Tocaba escribir la carta a la víctima. Eso claramente es una perversión del sistema, ¿verdad? Hay que pasar... ¿Qué se puede decir? Yo me los puedo imaginar comentando, ¿verdad?, en el módulo. Oye, ¿tú qué pones? Ah, yo no puedo dormir pensando en lo que le hice. Ah, eso es muy bueno, eso es muy bueno, ¿no? Claro, tenemos que ser conscientes que no... que esto puede ocurrir en algunos casos, no sé en cuántos, porque tampoco esto habría que estudiarlo, ¿verdad? Pero ese riesgo ocurre, ¿no? Y yo creo que algunos sujetos, sobre todo algunos de los que tienen esta criminalidad tan florida, probablemente necesitarían un acercamiento quizá más individualizado, ¿no? No eliminarlo de los grupos en la medida en que determinados programas puedan ser relevantes, pero creo que quizá necesitan un acercamiento, por ejemplo, la alianza terapéutica. ¿Cómo hacer una alianza terapéutica con gente con facetas elevadas, por ejemplo, 1 y 2 en la PCLR, en la interpersonal o afectiva? ¿Cómo hacer la alianza terapéutica en los grupos? Es complicado. Si hay uno que es más un paranoico que otra cosa, el otro es un fóbico, el otro es un obsesivo... En fin, no en términos de patología, pero bueno, en términos de rasgo, ¿no? Hemos de entender que eso es un problema. Habría que estudiar muy bien, creo yo, y esto puede ser también una conclusión de la investigación, habría que estudiar muy bien cómo conformamos esos grupos para maximizar la alianza terapéutica y su funcionalidad, más allá de por razones convencionales, que muchas veces sabemos que son las más importantes en las prisiones, ¿no? Disponibilidad de espacio, de horarios, cosas tan prosaicas, pero entiendo yo que también muy importantes en una prisión para que funcione, pueden determinar otras muchas cosas, pero quizá una llamada de atención acerca de exactamente qué tipo de personas estamos juntando aquí para realizar esto. Yo creo que esto podría ser una cuestión importante. Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies. I l'interès i l'eloqüència segurament ens donarien per estar aquí tota la tarda i sense cap problema. No tenim, de fet, més temps, però podeu saber més consultant la recerca completa en català i castellà a la pàgina web del CIF, que us apareix en pantalla. També teniu accés a d'altre material, com la infografia que resum de forma sintètica els resultats. I també podeu tornar a veure aquesta presentació, recomanar-la a persones que no hagin pogut assistir, entrenar a la nostra pàgina web, el CEF que t'acompanya, dins de les sessions d'investigació o dins del propi catàleg d'investigacions on es troba tot el material de la recerca. Per part nostra, res més. Agrair-vos als autors de nou la vostra exposició, claredat i feina feta. I a vosaltres la vostra assistència. Us emplacem a retrobar-nos ja l'any que ve en la programació de les noves sessions d'investigació. Oportunament anirem informant quan s'apropi el moment de dur-les a terme mitjançant els nostres canals habituals de comunicació, la pàgina web, el correu electrònic, la biblioteca i les xarxes socials. En qualsevol cas, us avancem que les següents recerques que us presentarem l'any que ve tractaran sobre l'avaluació de projectes cercles per a delinqüents amb el risc de reincidència sexual a la sortida de presó. En concret, presentarem resultats d'aquesta recerca desenvolupada a Catalunya en els darrers 5 anys, conjuntament entre el Departament de Justícia, la Universitat de Barcelona i la Fundació Salut i Comunitat. També us presentarem els resultats de l'avaluació d'un programa socioeducatiu en viu dut a terme en diferents presons de Catalunya per a la prevenció de suïcidis. Finalment, us estem preparant la presentació de resultats sobre la reincidència dels excarcerats del risc de cometre nous delictes que en concret van sortir durant els anys 2014-2016 i hem seguit fins a finals d'aquest any. Us hi esperem a totes i a tots. Mentrestant, volem desitjar-vos unes bones festes i que més que mai ho pugueu passar amb salut, amb família,
i amb el desig de retrobar-nos l'any que ve. Molt bona tarda.